Bill Gates es muy malo para el ajedrez, y acá te lo demuestro en una partida que jugó contra Magnus Carlsen en televisión. Gates tenía 2 minutos en su reloj, y Magnus solo 30 segundos, y esto inicia con e4, caballo c6, caballo f3, d5, alfil d3, una jugada rara que impide la salida del alfil de dama. Caballo f6, no lo mejor, pero al menos es una jugada de desarrollo. E por d5, dama por d5, caballo c3, dama h5, enroque alfil g4, y acá lo mejor sería jugar alfil e2, desclavando al caballo y evitando el doblaje de peones en f3, pero Gates juega h3. Magnus puede ahora jugar alfil por f3, pero prefiere caballo e5, que es una jugada objetivamente mala, porque permite que la blanca capture en el alfil de g4. Esto sigue con h por g4, caballo f por g4, y ahora Gates realiza una jugada tremenda. ¡Caballo por e5, pero tremendamente mala! Ya que permite dama h2, jaque mate, perdiendo en apenas 9 jugadas.